En el episodio Perdón sin reservas, Luis prefiere negar su amistad con Anita con tal de jugar baloncesto con los chicos populares de la escuela. ¡Luis! ¡Luis! ¿Adivina qué? ¡Me eligieron presidenta del club de ajedrez! ¿En serio? ¿Club de ajedrez? ¡Ay, oh, Dios mío! ¡Soy la presidenta! ¿Pérez, conoces a esta aburrida? Nunca la había visto. ¡Vean esto, chicos! ¡Qué genial! Yo también pertenecí al grupo de los más populares de mi escuela. Pero, ¿cómo va a ser genial que Luis niegue su amistad con Anita? Yo no sé si perdonaría eso. Tienes razón, no lo había pensado de esa manera. Creo que Anita se pudo haber sentido muy mal. ¡Luis! ¿Cómo pudiste hacer eso? Anita, esos chicos no creen que el club de ajedrez sea interesante. Tú sabes cuánto quería. ¿Y por eso está bien fingir que no me conoces? Anita, sabes que soy tu amigo. Ahora, Luis y Anita tienen que tomar una muy importante decisión sobre su amistad. ¿Ustedes qué harían? Ellos pueden dejar de ser amigos y enojarse para siempre, o Luis pedir perdón y Anita decidir perdonarlo. Parece que Jesús no está molesto con Pedro, lo cual es fabuloso, sobre todo después de lo que pasó. Por supuesto, pero Pedro estaba muy arrepentido por lo que hizo. Sí, seguro que sería bueno si pudiéramos ser más así, perdonando y todo eso, ¿verdad? Claro, Jesús no le haría daño a quienes se preocupan por él. Supongo que por eso él es Jesús y nosotros solo nosotros. Parece que Anita no lo va a perdonar. Qué triste. ¿Será que esta amistad termina aquí y Luis nunca va a tener el valor de pedirle perdón a Anita? Anita, quiero decir, mira, fue un error. A veces cometemos errores, nos sentimos abrumados o con miedo. O egoístas. Sobre todo temerosos. Nunca debí negar que te conozco frente a esos chicos, Anita. Lo digo en serio, lo siento. Te perdono, Luis. Y lo siento si exageré. Qué buena decisión tomaron Luis y Anita. Ellos decidieron seguir el ejemplo de Jesús y Pedro para perdonarse y seguir siendo los mejores amigos. ¿Qué? No voy a jugar. No. Tengo que irme. ¿A dónde? Sucedió algo fabuloso. Anita será presidenta del club de ajedrez. Así que me voy a celebrar con mis amigos. ¡Jaque mate! ¡Fin del juego! ¡Tú pierdes! ¡Ey! La amistad de Luis y Anita no terminó aquí. ¡Qué alegría! Y todo gracias al perdón. Efesios 4:32 dice: sean buenos y compasivos los unos con los otros, y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. El perdón es una decisión que Dios nos puede ayudar a tomar. Si necesitas perdonar a alguien, haz conmigo esta oración. Señor, necesito pedirte tu ayuda para perdonar a quien me ha lastimado. A partir de hoy, decido perdonar. También quiero pedirte perdón por todas mis fallas. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Ayúdame a no fallarte más. Hoy creo que viniste a morir por mí en una cruz para perdonar mis pecados y darme el regalo de la salvación. Yo te acepto como mi Señor y Salvador. Amén. Si quieres ver toda esta historia, abajo te dejamos el link del episodio completo y también hay un link para que conozcas más a Jesús. Suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este.